están pisando nuestros pies, tu sombra es Jerusalén. Thank you.
nuevos muros y el nuevo altar. Que el mismo Señor nos ayude con su gracia para que dóciles al Espíritu Santo que hemos recibido, permanezcamos fieles en su iglesia. Dios, Padre nuestro, fuente de luz y de vida, que tanto amas a los hombres, que no solo los alimentas con solicitud paternal, sino que los purificas del pecado con el rocío de la caridad y los guías constantemente hacia Cristo, su cabeza, y así has querido en su designio misericordioso que los pecadores, al sumergirse en el baño bautismal, mueran con Cristo y resuciten inocentes, sean hechos miembros suyos y coherederos del premio eterno. Santifica con tu bendición esta agua, criatura tuya, para que rociada sobre nosotros y sobre los muros de esta iglesia sea señal del bautismo por el cual, lavados en Cristo, llegamos a ser templos de tu Espíritu. Concédenos a nosotros y a cuantos en esta iglesia celebrarán los divinos misterios, llegar a la celestial Jerusalén. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, nos pastor, la paz.
suplicamos humildemente a ti que viniste como buen pastor para reunir en un solo redil a tu rebaño disperso por medio de aquellos que tú has elegido como cooperadores en la propagación de la verdad. Apacienta tus bienes y llévalos por el camino de la santidad. Y así, pastores y ovejas, podrán un día entrar con gozo en los pastos eternos. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios en el cielo. Alimento de nuestra vida cristiana.
gracias, porque nunca dejas de saciarnos con el sabroso alimento de tu palabra, y porque siempre que nos reunimos en esta iglesia, nos recuerdas y aclaras las maravillas de tu revelación. Te pedimos, Señor, que en este lugar la voz de tu Hijo llegue siempre a nuestros oídos, y que dóciles a las inspiraciones del Espíritu Santo, no nos limitemos a escuchar tu palabra, sino que la llevemos con decisión a la práctica. Que en este lugar los que proclaman tu palabra nos enseñen el camino de la vida, para que nosotros, recorriéndolo valientemente, sigamos a Cristo el Señor y alcancemos la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Resuene en esta casa la palabra de Dios, para que conozcan el misterio de Cristo y se realice su salvación dentro de la iglesia. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En mi primer libro, querido Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó, hasta el día en que ascendió al cielo, después de dar sus instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. A ellos se les apareció después de la pasión, les dio numerosas pruebas de que estaba vivo, y durante 40 días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. Un día, estando con ellos a la mesa, les mandó: no se alejen de Jerusalén, aguarden aquí a que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que ya les he hablado. Juan bautizó con agua, dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Los ahí reunidos le preguntaban: Señor, ¿ahora sí vas a restablecer la soberanía de Israel? Jesús les contestó: a ustedes no les toca conocer el tiempo y la hora en que el Padre ha determinado con su autoridad, pero cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, los llenará de fortaleza y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra. Dicho esto, se fue elevando a la vista de ellos hasta que una nube lo ocultó a sus ojos. Mientras miraban fijamente al cielo, viéndolo alejarse, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen allí parados mirando al cielo? Ese mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo volverá como lo han visto alejarse. Palabra de Dios. Yeah.
de reflexión para conocerlo. Les pido que les ilumine la mente para que comprendan cuál es la esperanza que les da su llamamiento. Cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los que son suyos y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que confiamos con Él por la gracia de su fuerza poderosa. Con esta fuerza resucitó a Cristo de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, por encima de todos los ángeles, principados, potestades, virtudes y dominaciones, y por encima de cualquier persona, no solo del mundo actual, sino también del futuro. Todo lo puso bajo sus pies y a él mismo lo constituyó cabeza suprema de la iglesia, que es su cuerpo, y la plenitud del que lo consuma todo en todo. Palabra de Dios. De este bellísimo templo.
casa de Dios, que ahora consagramos y dedicamos para su servicio. En primer lugar, va esta felicitación que es para todos, pero para la señorita Raquel, que todos sabemos que es pues la que más se ha movilizado, la que más ha tenido interés y ha puesto toda su vida, todo su tiempo para que esta obra se realizara. Sabemos los que hemos construido templos, casas de Dios, o los mismos papás que han construido sus iglesias domésticas, sus hogares, sus casas, sabemos cuánto sacrificio, cuánto cuesta construir una casa. No solamente dinero, no solamente materiales, sino también lágrimas y muchas veces dentro del corazón por el desprecio, por el desaire y las críticas de muchas personas, hasta lágrimas del corazón. Por eso tiene tanto mérito la construcción de un templo. Por eso todos nos tenemos que sentir responsables, nos tenemos que sentir dueños, nos tenemos que sentir orgullosos de ofrecerle a nuestro Padre Dios, aparte del templo de nuestro corazón, un templo material donde venir tranquilos, en paz, a escuchar su palabra, a orar, a nutrirnos con sus sacramentos, a ofrecerle el sacrificio que le es gratis. Muchas felicidades a todos, muchas felicidades para él. Desde los tiempos más remotos, el hombre ha sentido la necesidad de protección y ha acudido a elementos, a seres que considera superiores a él. Y así el hombre, desde un principio, ha adorado al sol, a la luna. Muchos de nuestros antepasados se hicieron sus dioses, sus ídolos de piedra, inmensos, grandes, porque así consideraban que era, que es su Dios. Grande, poderoso, fuerte. Por eso lo hacían de piedras firmes, fuertes, que a través de los siglos todavía se conservan y los admiramos como una cultura que ya pasó. Así también los hombres que han tenido el privilegio de tener un contacto con el Creador del Universo, también sintieron la necesidad de darle gracias. Levantaron altares y le ofrecían todo lo bueno que la tierra les daba, en gratitud a esa benevolencia que les mostraba Dios, dándoles los elementos necesarios para que la tierra diera su fruto: agua, sol,
aire. Los hombres siempre han reconocido a ese ser superior y con temor y con temblor le han dedicado lugares especiales para ofrecerles de una manera especial sacrificio que manifieste su gratitud. Ahora, este pueblo, esta diócesis de Celaya, se congrega para ofrecerle al Señor un altar donde ofrecerle el sacrificio, no de las cosas materiales, sino el sacrificio del mismo Cristo, Señor nuestro, que lo ha realizado para la salvación de todos los hombres. Lo hacemos en un día muy solemne, no se nos olvidará la ascensión del Señor. El Señor asciende a lo más alto de los cielos a prepararnos un lugar. Hoy se cumple la palabra que Él les había dado a sus discípulos cuando estaba en la tierra. Después de manifestársele varias veces cuando ya había resucitado: me voy, pero volveré. No estén tristes. Si están tristes, es que no han creído en mi palabra. Alégrense, porque volveré, pero ahora me voy y les enviaré al Consolador, que les va a recordar todo lo que yo les había dicho. Me voy a prepararles un lugar. Y hoy estamos celebrando una vez más en la Iglesia como una de las bases fuertes de nuestra fe, esta verdad de Cristo. Ha subido al cielo, está sentado a la derecha de Dios, pero nos ha dejado un compromiso. Hemos escuchado en los Hechos de los Apóstoles la primera lectura, que cuando estaban los apóstoles viendo cómo ascendía el Señor al cielo y se perdía entre las nubes, se aparecen dos hombres vestidos de blanco y les dicen: y esto vale para nosotros, cristianos, apóstoles de Jesucristo de 1995. Varones, ¿qué están haciendo ahí de pie? Vayan y cumplan con el mandato del Señor. Qué buena palabra que escuchamos ahora de estos hombres. La tenemos que tomar muy en serio, porque es el compromiso de nuestra propia santificación, porque es el compromiso de vivir la ley dejada por Cristo a su Iglesia, única ley, que es la del amor. En esto conocerán que son mis discípulos, en que os amáis. Preparados, vamos a trabajar. Es mucho lo que hay que hacer. Hay que llevar la palabra de Dios, el amor, a todos los rincones de la tierra. Hay que derribar los muros de la injusticia, del desamor, de la ira, del rencor, de la venganza, de entre todos los pueblos y ciudades del mundo, para que pueda resplandecer la gloria de Dios. Esta gloria que estamos ahora en este lugar, muy bien, pero ahora falta ese otro trabajo, ese otro compromiso de que reluzca en toda la comunidad
identidad espiritual que Jesucristo nos da por el bautismo. Por el bautismo somos hechos hijos de Dios, hermanos de Jesucristo y hermanos de todos los hombres. Fuimos recibidos de hijos de Dios. Vamos a hacer de esta palabra que hemos recibido el Evangelio de la vida. Vamos a respetar la vida y vamos a tener la gran esperanza de que un día nos unamos con el Señor allá en el cielo, a donde se ha ido y está sentado a la derecha del Padre y nos prepara un lugar. Hermanos, que nos sintamos realmente cada uno de nosotros encendidos de amor a Dios, que cada uno sienta que está consagrando no una piedra, no una casa, sino su corazón, su vida al Señor. Que se dedique cada uno a restaurar las heridas que nuestros pecados han dejado en el corazón de Cristo. Lo hacemos a través de la invitación que Él nos hace a almorzar, como lo hizo con los apóstoles junto al lago de Genezaret. Muchachos, vengan a almorzar, la mesa está puesta. Pues la vamos a poner ahorita en nombre de Cristo y nos vamos a acercar a alimentarnos de su cuerpo y de su sangre y a salir fuertes, a salir valientes, a anunciar a todo el mundo la verdad que ahora nos anima. Cristo ha resucitado, está vivo, la muerte ya no tiene dominio sobre él y nosotros habremos de seguir esa garantía que Él nos da si nuestra fe y nuestras obras nos hacen fieles hasta el final. Termino, hermanos, reiterando mi felicitación a todos los que han contribuido a la edificación de esta casa y de este altar. Cualquiera que haya sido el monto de su colaboración, un centavo, una piedra, una arenita, eso se los agradecemos. Dios lo toma muy en cuenta, pero toma más en cuenta que nuestra vida se hace, cure más, que nuestra vida se adhiera más a sus mandamientos. Va a quedar al final de la misa, va a quedar ya en este nuevo sagrario que también vamos a bendecir, la presencia real, sustancial, como está en el cielo, la presencia de Jesucristo nuestro Señor. Ya se va a quedar aquí definitivamente. El Señor cura se encargará, como lo hace con alguna frecuencia, de renovar el Santísimo Sacramento. Y ustedes, aprovechen, no lo dejen solo, vengan a hacerle visitas, vengan a pedirle, vengan a escucharle, vengan a darle también, pidan por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Pidan por la santidad de los sacerdotes, del Papa, de los obispos. Pidan por la unidad de las familias. Pidan porque la vida sea respetada en todos sus niveles, en todo el mundo. Pidan por todas las necesidades del pueblo. Se quedará nuestro Señor y es un motivo más de alegría. Hoy, todos los días, el Señor está pues siempre con ustedes. Vamos a orar.
continuar la ceremonia. Queridos hermanos, oremos a Dios, Padre Todopoderoso, quien de los corazones de los fieles ha hecho para sí templos espirituales, y juntemos nuestras voces con la súplica fraterna de los santos. San Pedro y San Pablo, ruega
todo pecado. Líbranos, Señor, de la muerte eterna. Líbranos, Señor, por la nación. Líbranos, Señor, por tu muerte y resurrección. Fortalezcas y asistas en tu santo servicio.